Así es como te da la bienvenida Roasterfish, un restaurante y bar en playa que a primera vista ya se antoja. Así que ven y descubre con nosotros el concepto Roasterfish. Listo amigos, así es, estamos en el lugar más conocido y solicitado por todos los lazareños. Un lugar que se atrevió a renovar todo el concepto de playa, todo el concepto de un lugar nuevo que ya esperábamos y que con ansias necesitábamos aquí en Lázaro Cárdenas. Nada más y nada menos que Roasterfish, una sucursal que por cierto también tiene en Avenida Los Cocos, que con suerte en un futuro vamos a estarla visitando. Sin embargo, en esta ocasión estamos en la zona de playa. Si quieren sentirse como en Tulum, pues no hay mejor lugar, la verdad. Así que acompáñenos a disfrutar esta tarde bonita y el primer lugar que vamos a visitar en la zona playera de Lázaro Cárdenas para poder darles a conocer lugares muy diferentes que la verdad se antojan y que esperamos que tengan la oportunidad de disfrutarlos, ya sea en Semana Santa o los días venideros. Así que acompáñenos. ¿Por qué deberían venir aquí? Bueno, la temática es muy relajante, muy rica. El atardecer se disfruta de una manera diferente, muy diferente. Es un ambiente muy familiar, comida muy variada y rica. Un dato importante que es saber a qué horas venir y a qué horas te puedes ir. Eso depende de qué tan enfiestado estés, qué tan a gusto te hayas sentido. Pero lo importante es que aquí manejan un formato de 12 a 12. O sea, como quien dice, está bastante amplio el horario para poder disfrutar, estar en familia, echarte unas chelas con los compas. Una recomendación que ellos nos hacen es un platillo llamado camarones a la roster. Ese, en lo personal, ya lo hemos probado y la verdad está muy bueno. Así como la hamburguesa de camarón, es algo que no te puedes perder. Sus salsitas que son gratis, totopos gratis. Así es. Y una recomendación más que también nos dimos la oportunidad de probar en un pasado, obviamente, porque venimos modo tranqui, es la hielera de 350 pesos de cerveza nacional. Te pones una buena fiesta que no te puedes perder y esa es una que tienes que preguntar sí o sí aquí en Roasterfish. Así que los esperamos a todos ustedes aquí en Semana Santa para que se pongan una pedota. Pedota nivel 2X, patrocínanos. Y el 2X. Clericol, muy bueno, lo hemos probado en varios lugares. De hecho, algún otro videito que vamos a sacar sobre los clericoles más ricos. Está muy bueno. Alcohólica. Está dulcecito. Y si te pega con dos copas, vengan a Roasterfish y disfruten de estos conceptos tan interesantes que tenemos en Lázaro Cárdenas, que no se pueden perder para nada. ¿Sale? Nos vemos en el siguiente lugar. Amigos, como lo pudieron ver, estamos en el nuevo restaurante. Me acompaña el grandísimo actor Manuel, Jocelyn
y Laurentino, sus servidores, para mostrarles lo que hoy es este nuevo restaurante, este nuevo concepto que la verdad nos ha dejado impresionados por el estilo, el diseño, y pues vamos a comprobar qué tal la comida y los precios. Así que pues acompáñenos en todo este rollo. Es nuevo y hoy es su inauguración y va a tocar el grupo 3 de Jara, que son bien chidos. El punto es que hoy vamos a descubrir qué tanto nos vamos a divertir, qué tanto vamos a disfrutar de este lugar. Se ve la verdad muy prometedor. Yo en lo personal, reitero, está recomendadísimo desde el primer punto de impresión. La verdad se ve muy bien el lugar. Y pues vamos a ver qué tal, espero que nos sorprenda, porque la verdad ya hace falta un buen lugarcito aquí en Lázaro que para pasar el rato, ¿no? Nos vamos a poner una pedota. Hasta las chanclas. Y así es, amigos, la información de las promociones y todo lo que ofrecerá este nuevo lugar, este nuevo concepto Maji Maji, las tenemos ahora gracias al personal que se encargó de otorgárnoslas, de ofrecérnoslas. Y deberían venir aquí porque tienen muy buena atención, es un lugar familiar, pueden venir con tus hijos, con cualquier... Con la amante, cualquier persona. Un platillo especial que nos recomendaron es una bebida que es sin alcohol, pero nos dijeron que está muy buena. Ahorita a ver si procedemos a probar una, a ver qué tal. ¡Chicheñol! Estos serán los horarios que van a manejar. Será de 5 p.m. hasta la 1 m, así que hay mucha probabilidad de disfrutar hasta buen rato y empedarse si es posible. Hasta que el cuerpo aguante. Dese la oportunidad de venir a Maji Maji. Es un lugar que la verdad está recomendadísimo. A simple vista ya te vas a enamorar, pero lo más importante es que lo disfrutes con todas las de la ley. Y por lo visto va a tocar los 3 de Jara, güey. Y con esto finalizamos la sección de los 3 lugares diferentes aquí en Lázaro Cárdenas, conceptos que la verdad vale muchísimo la pena. En el botanero Los Coras nos han dado la oportunidad de disfrutar de sus instalaciones, así como sus botanas estilo Nayarit, que en un segundo se las vamos a mostrar, así como lo bonito que es este lugar, que en verdad vale muchísimo la pena que se den la oportunidad de venir hasta este punto. Este botanero se encuentra a la altura de Playa Tortuga. Su vecino más cercano es el lugar Luna Tortuga, que por cierto vamos a descubrir en otro video más. Así que no se diga más y acompáñenos a descubrir este lugar que les va a encantar, se los aseguro. ¡Vengan! Para cerrar con broche de oro en el botanero Coras de la línea costera de Lázaro Cárdenas. Estamos con el señor Luis Eduardo para servirles. Vamos a proceder a hacerle unas preguntas para promocionar el lugar y que ustedes se animen a visitarlo, se animen a conocer esta parte de Lázaro que está un poquito alejada, pero que la verdad vale muchísimo la pena conocer. Pues como ya se acerca Semana Santa, como sabrán, pues tenemos algunas dudas. Una de ellas sería, ¿por qué las personas deberían venir a esta sonramada? Es un nuevo concepto. Vengo yo desde Nayarit y traigo varias especialidades de allá mismo. Quiero que conozcan todo el tipo de platillos.
Sí, de hecho acabamos de probar unas tiritas que están muy ricas, la verdad. Tienen un no sé qué, pero están muy buenas. Otra pregunta, ¿tendrá alguna promoción especial en esta Semana Santa para todos nuestros turistas que llegan de fuera a visitar nuestras playitas de Michoacán? Pues promociones tenemos, los precios no están muy, muy altos, como lo verán. Literalmente económicos. La promoción que vamos a tener posiblemente es la carne zarandeada, que la vamos a tener, que vamos a darle un precio especial. Para... Sí, de hecho se me sorprendió porque mi novio pensó que, bueno, mi esposo pensó que le iban a traer una cerveza, pero resultó ser una caguama familiar. ¡Puta, qué ofertón! Y por un precio accesible. La siguiente pregunta será, ¿algún platillo o especialidad de la casa que recomiende? Bueno, en especial yo recomiendo todos, pero hay unos camarones que se dicen a la cucaracha. Son camarones con harina y van bien dorados, con chile cola de rata. Están muy buenos, se los recomiendo. La pregunta final es, ¿cuáles son sus horarios de servicio? ¿A qué horas abren? ¿A qué horas cierran? Desde las 11 de la mañana, más tardar a las 11, 12 de la noche. Pues bueno, ya escucharon al señor Luis Eduardo. Por favor, dése la oportunidad de conocer Botanero Los Coras. La verdad, vale muchísimo la pena. Nos vemos en el próximo video, amigos. No olviden suscribirse. Gracias al señor Luis Eduardo. A la orden. Olviden ver el segundo video que se trata de todas las enramadas que nos falta como Luna Tortuga, donde vamos a empezar. Botanero Los Coras se portó muy amable con nosotros. La verdad disfrutamos muchísimo toda la experiencia y esperemos que se den la oportunidad de visitarlo. Nos vemos en el próximo video. Chao.